hemos hecho un stand, por decirlo de alguna manera, de cada una de esas áreas. Vale, por ejemplo, Juventud ha puesto allí pues para hacer un proyecto vial para cómo se debe circular. Salud, por ejemplo, ha sido toma de temperatura, de la glucosa. Después, Emergencias ha puesto ahí un contenedor que tenemos, que es una cisterna de agua de 11.000 litros, que es para las emergencias. Después, Medio Ambiente, pues también ha sido una campaña, toda la campaña que están haciendo sobre la reforestación. Y así todo, o sea, lo que nosotros tenemos, hemos puesto un poco en la calle para que la gente vea lo que hacemos. Oro parece, Cruz Roja es. Bueno, hemos querido representar con este emblema la simbología del propio sorteo del oro, diciendo oro parece, pero que realmente Cruz Roja es, en el sentido de que toda la recaudación y todo este esfuerzo sirve para hacer nuestros proyectos básicos, que están dirigidos a las personas que más lo necesitan. Por eso estamos muy contentos con esta campaña y con este eslogan. La asamblea local me propusieron, lo vi oportuno, representar a todos mis compañeros voluntarios y toda la labor que hacemos con respecto a las personas que nos compran esto, que tenemos que agradecerlo, porque no solo es este sorteo del oro, sino es también la lotería de Navidad. Agradecer a todos y para hacer la labor que se está haciendo y hemos visto este año, sobre todo, de Cruz Roja. Me parece un honor y una responsabilidad, pero me siento bien, me siento contenta de hacerlo. Hombre, creo que después de los meses que hemos pasado con la pandemia y después aquí en Canarias con el volcán de La Palma, creo que es una responsabilidad muy bonita el poder dar alegría de alguna forma a muchas familias que nos están viendo desde casa. Va a permitir recaudar recaudar una serie de recursos económicos que no son finalistas. Esto quiere decir que nos permite que los dediquemos en lo que la organización considere que es más oportuno. Y por otra parte, el de sentimiento. Yo creo que es un termómetro que mide un poco el grado de aceptación y el grado de acierto de nuestra organización a la hora de trabajar. O desde el aspecto material, porque lógicamente esto nos va a permitir atender a muchísimas personas y vamos a mejorar su vida. Ha resultado premiado con 3 millones de euros su contravalor en oro el número 67.902 de la serie 129. Ha sido mucho trabajo, pero muy importante, porque mira, la motivación que significa para todo el personal, para los voluntarios y para la venta es muy importante. Y nunca se había celebrado aquí en Tenerife, con lo cual para nosotros es un honor.